Luz nocturna automática. Usualmente tenemos un bombillo que ilumina la entrada de nuestro hogar, el patio de ropas o el antejardín. Como es una iluminación que está al exterior de la casa, ¿a quién no se le ha olvidado apagarla? La dejamos prendida en el día por horas y horas y a veces por semanas, haciendo un consumo de energía innecesario y a veces exagerado. Pensando en una solución a este problema, hemos diseñado un dispositivo electrónico que se encarga de encender un bombillo en el momento en que el sol se oculta y se apaga automáticamente cuando el sol vuelve a asomar a la madrugada, similar a las lámparas de iluminación del alumbrado público. Este circuito funciona con voltajes desde 115 hasta 220 voltios sin necesidad de hacer ningún cambio. Puede encender un bombillo de hasta 100 vatios. Si desea encender aparatos de más potencia, solo deberá cambiar el TRIAC BTE136 por uno que soporte más amperios como el BTA08600 que soporta hasta 8 amperios. Funcionamiento. El condensador de 2.2 microfaradios que está en serie a la entrada de voltaje de la red pública restringe el paso de corriente. Solo permite el paso de unos 60 mA aproximadamente. La resistencia de 330K que está en paralelo con este condensador se encarga de descargar el condensador a la hora de desconectar el circuito, evitando que el condensador quede cargado y pueda enviarnos una descarga eléctrica al momento de manipular el circuito. En la otra entrada de la red pública hay una resistencia de 10 ohmios que funciona como fusible y también ayuda a limitar la corriente. Luego de que la corriente pasa por el condensador y la resistencia, llega a un puente de diodos que se encarga de separar los semiciclos positivos de los negativos para luego ser rectificados por un condensador, convirtiendo la corriente alterna en corriente directa. Ahora que tenemos el voltaje rectificado y con una corriente mínima, debemos bajar el voltaje a unos 10 voltios DC. Para esto utilizamos un diodo Zener. La resistencia de 47K es la resistencia de polarización del Zener. Es necesario que sea de 5 vatios, ya que el esfuerzo que hace al bajar la corriente genera un calor relativamente alto. La resistencia de 10K que va en paralelo a tierra con el diodo Zener le ayuda a este a soportar la carga. El condensador de 47 microfaradios y el condensador cerámico de 0.1 microfaradios rectifican nuevamente la corriente, impidiendo el rizado. Ahora viene el circuito que se encarga de la automatización de encendido al detectar oscuridad y que se apaga al detectar la luz. El reóstato RB1 forma parte de un divisor de voltaje junto con la fotorresistencia. Este da la posibilidad de graduar la sensibilidad del circuito. Cuando la corriente pasa por el reóstato y llega al punto centro entre el reóstato y la fotorresistencia, al momento que la fotorresistencia recibe luz, baja su impedancia a 0 ohmios, polarizando negativamente la base del transistor. Pero al momento que se oscurece el ambiente, la fotorresistencia sube a una impedancia muy alta, restringiendo el paso de la corriente. En ese momento se polariza positivamente la base del transistor 2N3904. En ese instante, el transistor conduce entre colector y emisor, polarizando negativamente la base del transistor 2N2907, que es de polaridad PNP. Esto quiere decir que conduce cuando a su base llega un voltaje negativo. Al conducir el transistor 2N2907, pasa un voltaje positivo de colector a emisor y llega hasta el optoacoplador, encendiendo el LED que se encuentra en su interior, activando el fototriac que está entre las patas 4 y 6 del optoacoplador. El fototriac conduce entre sus patas 4 y 6, enviando una corriente a la compuerta del TRIAC BT136.
El TRIAC conduce la corriente de la red pública entre sus terminales T1 y T2 y como el bombillo está en serie, este se enciende. Cuando la resistencia vuelve a recibir luz, esta baja su impedancia y se polariza negativamente la base del transistor 2N3904. Como este transistor es NPN, no conduce y por lo tanto tampoco el otro transistor ni el optocoplador y por lógica no conducirá el TRIAC y se apagará el bombillo. En el archivo PDF que podrá descargar al final del artículo de este proyecto, hemos proporcionado el diagrama de montaje en protoboard, pensando en los estudiantes de electrónica que desean practicar y hacer sus propias variaciones del circuito. Esperamos sea de gran utilidad para todos.